En corto. Resumen de noticias vespertino de Cadena Sur Multimedios. Hoy es 28 de julio del 2020. Soy Janet Basurto. Este noticiero se transmite desde casa en cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios por el COVID-19. Los invito a tomar las máximas precauciones posibles porque el virus lo frenamos entre todos. Comenzamos con la información. En conferencia de prensa este martes, las autoridades estatales informaron que en las últimas horas se registraron 44 nuevos casos de COVID-19 con 8 nuevos fallecimientos. A la fecha, el estado acumula 4.094 contagios y 81 decesos, 851 decesos. Informaron que Jojutla es el municipio de la zona sur con más diagnósticos, principalmente en las colonias Cuauhtémoc, Zapata, Higuerón, Pedro Amaro y El Centro. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, continúan instalando filtros sanitarios a todas las aeronaves que arriban al aeropuerto Mariano Matamoros, ubicado en el municipio de Temisco. El propósito es evitar la exportación de casos COVID-19 a la entidad, así como insistir a los pasajeros y tripulaciones que adopten las medidas implementadas por las autoridades de salud. Esta mañana en Jojutla, la Dirección de Tránsito recogió motocicletas sobre la calle Altamirano que habían excedido el tiempo reglamentario de 20 minutos. La acción causó inconformidad y molestia a los propietarios, algunos de los cuales se resistieron a que se llevaran su vehículo. Derivado de la actividad volcánica del Popocatépetl, Servicios de Salud de Morelos emitió una serie de recomendaciones a los ciudadanos para protegerse ante la caída de ceniza. Llamó a la población para utilizar gafas, no frotarse los ojos y usar ropa que cubra la mayor parte de su cuerpo. Los tres municipios con mayor riesgo son Ocuituco, Hueyapan y Tetela del Volcán. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos confirmó que se aplazó la aplicación de exámenes para ingresar tanto al nivel medio superior como al superior. En reunión de directores se dio a conocer el nuevo calendario escolar que deberá ser avalado por las autoridades educativas federales. Las nuevas fechas de examen para el nivel superior serán los días 22 y 23 de agosto y para el nivel medio superior el 30 de agosto, ambos presenciales. Los alumnos deberán volver a imprimir su ficha para conocer el lugar. La misma universidad, la Autónoma del Estado de Morelos, informó que este 27 de julio realizó la primera capacitación virtual en relación a las acciones de limpieza y desinfección que se deberán de adoptar en la institución ante el COVID-19, una vez que ya se regrese a las actividades universitarias en las áreas esenciales. Y otra universidad, la Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, ubicada en Puente de Isla, celebró este martes 8 años de fundación con una ceremonia virtual, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. El rector Ángel Simón Ventura Valle reseñó las actividades realizadas por esta institución a lo largo del año. Y justamente en Puente de Isla, el ayuntamiento alertó de un posible fraude con la gestión de apoyo para madres solteras. En un comunicado, refirió que un grupo de personas, presuntamente de la Secretaría de Bienestar Social, se instaló en Tilzapotla para ofrecer apoyos a madres solteras, para lo cual solicitaban documentación y 100 pesos. La comuna alertó que tales personas no están reconocidas, por lo que llamó a la población a no caer en el engaño. La diputada Elsa Delia González entregó apoyos alimenticios a taxistas y mototaxistas de Emiliano Zapata para contribuir a aliviar la difícil situación económica.
La legisladora reconoció la labor de los trabajadores al garantizar la movilidad de los morelenses a pesar de los riesgos que se viven por la pandemia del COVID-19. En agosto inicia el periodo para verificar automóviles con engomado color rosa, terminaciones de placa 7 y 8 y concluirá en septiembre. Los propietarios de automóviles deberán agendar su cita para ser atendidos. La dirigencia estatal del PRI tomó protesta a 6 nuevos presidentes y secretarios generales de comités directivos municipales, con lo que ya suman 27 los cambios en sendos organismos. Este martes tomaron protesta los nuevos dirigentes de Cuautla, Huitzilac, Ayala, Xochitepec, Puente de Ixtla y Azochiapan. Este lunes, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Calvario del municipio de Emiliano Zapata, Marco Antonio, de 21 años de edad, se quitó la vida ahorcándose. Familiares de la hora occiso refieren que este era consumidor de enervantes, desconociendo el motivo por el cual decidiera quitarse la vida. También este lunes, en un domicilio ubicado en Cerrada Guerrero, poblado de Metepec, del municipio de Ocuituco, un hombre de nombre Mayolo, de 81 años de edad, fue encontrado muerto. Presentaba sangre en el rostro, por lo que las autoridades ya investigan. La madrugada de este martes falleció en el Hospital General Dr. Mauro Belauzarán Tapia, en Cuautla, César Eduardo, de 19 años de edad, quien ingresó a dicho nosocomio a causa de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Su hermano Víctor también resultó lesionado. Refirió que ambos se encontraban en la calle cuando repentinamente pasó un vehículo a exceso de velocidad accionando un arma de fuego. Este mismo martes, en el mismo hospital, falleció Fortino, de 20 años, quien perdió la vida por haber ingerido fertilizante a granel a consecuencia de una depresión. Tras ingerir el veneno, el joven fue llevado al hospital, donde ya nada se pudo hacer. Hasta aquí lo más importante de las noticias acontecidas hasta el momento. Los esperamos el día de mañana con mi compañero Evaristo Torres Ocampo para conocer más de esta y otra información en el noticiero matutino de Cadena Sur Noticias. Que pase usted una excelente noche.